El que hace la ley hace la trampa. Pues sí. Un pelín. Ya como ahora ha subido. Ahora llamamos por Imperial. Y la vía esa es de Segovia. Sí. Aproveché el último momento para viajar en el de Cotos. ¿Viajaste en el último? No, pude porque estuve en Gandía. Pude un fin de semana anterior. Pero bueno, lo que se pueda, he aprovechado. Sí. Nunca se puede decir que no. Algunos viajes de esto hizo para el Escorial, para recoger también a gente, pero otros, ahora hasta algunos viajes no. Por otro motivo. Vale.
cogido ambiente ya. Ya vamos a 100. Si coge esta señal. Ciento cinco, bueno, parece que aquí vamos a más. 116. 116. No, no, espera, espera. A ver si. 126. 126 ahora. 120, o estaba bajando. Sí. Por Castilla llegaremos a 160 en algún momento. Sí, ahora va reduciendo. Cuando pasemos Ávila. Lo sé, lo sé. 155. Sí. De media distancia de Valladolid. No, he hecho León, Madrid, pero de media distancia. De León a Valladolid, después 155. Ya fue hora que pusiese la nueva locomotora de la 269, la Mil Rayas. A ver qué pasará con la gata. La llevan en revisión, la tienen en revisión, no sé de cuándo ya. Del año pasado. A ver. Porque esta locomotora la comparte tanto con Alsa y con la camión de Zaragoza. Con el tren azul. Supongo que pintarán más. A ver si pintan una con los colores de Mazinger. También la que más me gusta, la decoración. Bueno, a ver, ya la se Mazinger. Verá. A ver, ya se verá. A ver, ¿qué hacen? ¿Sabes a lo que me refiero de Mazinger? Sí, ¿no? Para mí es la decoración más acertada. ¿Cómo es eso, la de Mazinger? Muy buenas. ¿Un billete, por favor? Sí, un momento. Queda tranquilo. Vamos. ¿Quiénes son los de la gracia? Félix. ¿Qué? ¿Por qué me encuentras al otro lado? Yo soy el doctor de la visita. Ah, bueno, sí. Perfecto. ¿Te han dado el proyecto? No. Un billete conmemorativo, está hecho con un bien y el proyecto de venir. ¿Estáis sentados? ¿Ha visto el castillo? No, yo no. No, ¿no? ¿Está de Mota? Sí, el castillo. ¿El de la una? Sí, te has apuntado, ¿no? A ver. Sí, el otro día te pagué. Sí, sí. Ya hemos pasado. Sí, pero hay un modo uno, ¿verdad? En el que se ve. ¿Vamos o qué? Oye, ¿tienes de los billetes de la visita? Me he dado todo ya aquí. Juan, tienes tú todos de la visita, ¿no? ¿No me han avisado? ¿Cómo te vas a ver cómo te llamas? Había un momento en el que se veía. Wow, ¿cómo se ve? Mira el castillo. Sí, sí, se ve, allá se ve el castillo. Ahora pasamos por.
Tú eres Javier González, ¿no? ¿Te llamas? No, Javier Ruiz. Ah, Javier. A ver, sí. Vale, perfecto. Donde pasamos, que es la Zarzalejo. Sí. Aquí es donde Felipe II sí. Hacía el cambio de sentido. Y eso que aquí hay poco servicio en cercanías, ¿eh? Nada. Ahora pasamos por Robledo. Hola otra vez. Hola, buenas. No, tranquilo. Ya decía yo, digo, usted ha estado muy poco la otra vez. No, yo veo un rato nada más. Para ver aquí. Pero vamos. Ahora es lo bonito. ¿Qué? Toda esta zona. Sí, bueno. Claro, ya no se ve. El Escorial. No, 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 los trenes, que ahora con los trenes nuevos no se ven las vías ni nada. Ah, sí. Pero el Escorial está ahí, ¿no? Sí, yo no. Sí. Es que yo no sé si pasamos por el Escorial. Ahora pasamos por el Escorial, que hemos pasado. No, ya hemos pasado sí. El Escorial y ahora Zarzalejo. Ahora pasamos por Robledo. Esta es la que va a Ávila. Sí. ¿Ves? Bueno, ya está. ¿Quieres hacer una foto? Nada. ¿Te recuerdo? ¿No? Claro, una foto. Pasa que el cristal tiene. Como va a enfocar al infinito, no, apenas se va a notar. Se nota, ¿no? Se nota en que tiene menos luz la foto, pero un poco más. Y tampoco. Si la pega al cristal, no lo va a notar. Ya está. Muy bien. Ya tiene ya tenemos un recuerdo. Vale. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Hasta luego. Daremos otra vuelta luego. Sí, hombre, sí. Oye, que te hemos desplazado. Yo, ponte por aquí. No aplaudamos. Yo solo hago grabaciones cortas. A ver si hay algún cruce más. ¿Tenemos algo delante? No lo sé. Que yo sepa. Ah, no, limitación a 60. Claro. De caución. Ya está acelerando otra vez. Lo que pasa que como es pendiente, pues le cuesta. Sí. Vista aquí, ¿no? Sí. Hombre. Está muy bien. Qué
la primera vez que me hice a la... ¿Se ha pasado por el ratón la cañada? No, todavía no. Ah, que sí, se va a pasar. Sí, sí, sí. No. Más tarde. ¿Se para o se anuncia justo más alto de la línea? No, no sé si lo anunciarán. Dentro de un ratillo. Justo más alto de la línea. Pero que no es la primera vez que venís a la asociación, ¿no? Eso es un poquito... No. Yo no, yo... Este tampoco, yo creo que incluso tú estás por ahí. No, yo he viajado desde el 2019, algunos viajes. Sí, algunos viajes. No lo conocería, Perla Vigea no lo conocéis. ¿Quién? Perla Vigea. Sí, sí lo conozco. Sí, es mi hijo. Ah, vale. Sí, he viajado yo con él, hacía tiempo que no viajaba, ahora está de maquinista. En Medway. Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque, bueno, tampoco es que nos conozcamos de mucho, pero una vez hablamos y me lo comentó. Sí, sí, está ahí de maquinista. Precisamente nos toca ir a Medina, traer un tren de Medina de mercancías. Está en Medway de mercancías. O sea que hoy vamos a ver algo de mercancías en Medina. No le va a dar tiempo porque han retrasado el de este. Entonces él tiene que ir a recogerlo. Desde Madrid va en el medio o lo que sea, y Medina coge el tren y lo trae a Madrid. Pero lo han retrasado y a lo mejor no le va a dar tiempo a llegar antes de la que vaya. Pero es que digo, no sé si pasa algún mercante en Medina. Es el que lleva a los mercantes en Medina, en Midway, los de Midway. Pero entonces, él puede que no vea esto, dices, ¿no? No te entiendo bien. Él tiene que ir de Madrid, ahora está viniendo de Zaragoza, pero en Madrid coge ahora el tren para recoger un tren y llevarlo, un tren de mercancías y llevarlo a Madrid. O sea que no lo vamos a cruzar de alguna manera. No, no, porque el tren sale más tarde de las 6. Lo que pasa es que él va antes, coge hotel o lo que sea hasta que sale el tren. Pero como lo han retrasado, a lo mejor no viene tan temprano para no coger, sino que viene luego a las 9 o las 10 de la noche para cogerlo ya el tren de madrugada. Vale, vale, vale. Porque lo han retrasado, si no lo hubieran retrasado, si no hubiera dado tiempo a vernos. Como es de la asociación también y todo esto, pues... ¿Cómo te llamas tú? Me llamo José Martín. José Martín, sí. Él sabrá también, seguramente. Tengo su WhatsApp por ahí, le mandé fotos hace tiempo de los trenes, porque creo que él hizo alguna vez la línea de Mérida a Sevilla o algo de eso. ¿Está disponible algún soporte? Haciendo prácticas o lo que sea. Para y yo soy de por allí. No tengas que estar ahí y le mandé fotos y demás. Ah, pero vamos, que lo conozco de una vez, tampoco es que lo conozca de mucho. Él se acuerda también de muchas cosas. De Mérida, de Mérida a Sevilla. De Mérida a Sevilla. José Martín. Sí. Ya, esto es Robledo. Le puedo mandar un mensaje diciendo, oye, que conocí a tu padre. Eso es, mándale un mensaje. Y entonces habla quién eres, claro. Sí, sí. Ahora está viniendo de Zaragoza. Pero lo va a dejar en Medina el tren que lleva. No, él al revés. Él va de... Ah, viene en de viajero. Viene de viajero. Vale, coge, vale. Coge el tren en Medina de mercancía y lo vuelve a llevar a Madrid a Fuencarral o así. Ahora ya sí te entiendo. Sí, es... Mira, estas son las fotos que le mandé. Ah, amigo. En Guadalcanal. Pues ese es de Midway, ¿no? ¿O no es? Puede ser. Bueno, es de Alpha Trains, a lo mejor. Ah. Y esta es la estación de mi pueblo. Ah, ¿de dónde es esto? ¿De qué pueblo? Usagre se llama. Sí. Entre Zafra y Llerena. Sí, 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 sí. Y aquí está, este es él. Ahora sí, le mando. Sí, sí, ese es él, efectivamente, claro. Le escribiré y así sí, habláis. Dice que has estado conmigo. Ya, yo le digo que tú. Sí, hola. Hola. Dime. Hacen el servicio de cercanías del Escorial a Ávila, hacen hasta Santa María de la Alameda, luego de Santa María en regional en aquellos tiempos, a que Ávila. Es Mario, uno que va siempre como de reportero, que va haciendo siempre fotos. Ese no sé quién es. Ese no sabes quién es. Ah, no, Mario, que graba vídeos de la ruta. Sí, sí, por ahí va. ¿En ahí, serio? Hoy está. ¿Quieres que te lo presente? Sí, hombre, somos amigos. Si es Mario, que tiene una revista en La Gatera o de Madrid o alguna cosa de esas. No sé si es ese, igual no es. Igual no es el que decimos. No. Yo te hablo de uno que está siempre aquí sacando vídeos y saca todas las líneas. ¿Se llama Mario?
se llama Mario también. Qué casualidad, pues es que Mario va siempre con la cámara haciendo fotos por todo, pero no, no será ese. Vale, vale. Así con barba. Tiene barba, tiene barba. Está en el coche de cafetería en un asiento de eso. Ahí está. Si hablamos del mismo Mario, te lo encontrarás. Pues voy a mirar a ver si me acuerdo. Vale. Venga, José. Hasta luego. Ahora le estoy escribiendo a tu hijo. Ah, pues dile, dile. Estamos entrando en Santa María. ¿En dónde has dicho? Santa María de Alameda. Vale. Hicimos algún tren y cañas. Sí. Y luego hicieron el de la cena de Navidad. Ah, mira. También. Sí. Mira. Ya no debe estar cerca ya, ¿no? Sí, bueno, hemos pasado ahora a esta estación. Ya. No sé por poner. Ya. Lo importante es pegar el móvil al cristal, porque así es como no se nota. Yo creo que sí lo pones por ahí por arriba. Por arriba, lo que quería hacer es una foto solo. Cuidado, más. Es que saca el fin del coche. Yes, no.
voy a sentar un poquillo porque ya está frío. Votando. ¿Por qué? Yo a estas velocidades por aquí nunca he pasado. Así no vamos, eso ya te lo aseguro. Vamos a ver el castillo, a ver cuánto se tarda en ir a tomar. Sí. La línea de la alta velocidad. Thank you.
será la línea de la de Salamanca. Vale, esa de la izquierda viene de... la línea de Arabe. Es el antiguo... Olmedo. Porque de aquí ya va hacia Salamanca. No, la de Salamanca la tienes por otro costado. Por el otro lado. Esta de la izquierda era el antiguo Medina Segovia, que se rehabilitó hasta Olmedo como línea de pruebas durante muchos años y que ahora hace de conexión con la línea de Segovia. Sí, porque aquí en esta vía hacen el cambio para ir a la línea de la alta velocidad, ¿no? Es. En el intercambio. Antes estaba eso como línea de pruebas. Y aquí a la derecha tienes la convencional. Pues el 39099 entrando. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Maquinista del 39.099, le hablas auxiliar, dispuesto en cola. Recibido, gracias. Por este lado. Sí. Ah, no. No hay triángulo, tienes que por narices invertir en Medina sobre las vías 3 de la 3 en adelante. De hecho, desde la vía 1 puedes hacer. Y el 3 se quedará aquí y la locomotora haciendo la maniobra. Ahora se hace la maniobra y se queda el tren aquí toda la. Todo el día. Esto hacemos ahora visita para aquí para la gente de Medina. Esta es la que va a Salamanca. Efectivamente. A la derecha. Y a Zamora. Sí, Salamanca, Zamora. Portugal. Recordar eso sí que a las 6 hay que estar aquí. De acuerdo. Pues por esa línea no muchos kilómetros. Una 334 dijo, hasta aquí hemos llegado. Solo por una. Si va yo todo el tráfico de tres. Pues para allá. No recuerdo mal, aquí a la derecha. Creo que se vio, sí, se vio una torre con la forma para sentar aquí de arriba. Ahí tienes a Javier. Vamos, ahí está, ¿no? Hay gente de turismo aquí en la estación, de la concejalía.